Muy buenos días, tengan todos ustedes amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 horas y se repite a las 10:45 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión Mega Canal desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de al sol y con ese olor a caña y alcohol que ya se está olvidando, como todo lo relacionado al ingenio azucarero. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es el granero de México y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esa dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras que, en las cuales los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Hoy tenemos el tema, 128 años de la fundación de Topolobampo, 1886-2014. Fue un escrito realizado por nuestro amigo y presidente de la Comisión de Historia y Cultura de Los Mochis, Carlos Ramón Chital García, siendo invitado por el gobierno municipal en la sindicatura de Topolobampo, pero fueron en el último momento, lo hicieron a un lado, y dijeron que no iba a ser ese orador oficial, algo que le dolió a la Comisión de Historia y Cultura, porque nosotros hablamos de historia, pero a nuestras autoridades les duele que les hablemos esas historias. Hace 142 años que Owen había encontrado este apacible y bello lugar, un día 12 de septiembre de 1872. Después de cabalgar junto con el ingeniero Alfred Fitch, durante 10 días, procedentes de Mazatlán, donde el cónsul estadounidense Mr. Benjamin Carman les había comentado sobre estos extraordinarios mares interiores, lo cual motivó y entusiasmó al joven de 27 años, ingeniero Albert Kinsey Owen, quien pensó que este era el lugar ideal para establecer una colonia por cooperación integral o socialista, que en su mente inquieta o innovadora había soñado, pero además el lugar desde donde partiría un ferrocarril que llegaría hasta la costa de Norteamérica. Después de serios estudios y proyectos, vio que Topolobampo reunía las condiciones apropiadas para establecer un gran puerto y una importante metrópoli, que con el ferrocarril Chihuahua y el desarrollo agrícola, este puerto podría llegar a ser tan importante como San Francisco o Nueva York. Cuando Owen y Fish llegaron, fueron bien recibidos por unos indígenas yoremes, quienes le dan albergue en sus rústicas enramadas a la orilla de la bahía de Ohuira. Muy temprano, el ingeniero Owen despertó y admiró el amanecer y pudo apreciar con toda la magnitud el paisaje. Entonces Owen expresó: la realidad de este lugar supera lo que me había imaginado y soñado. Owen y Fish exploraron la bahía en una pequeña canoa que les facilitaron los indígenas, comentando: si este mar interior tiene una salida profunda y segura hacia el mar abierto, este lugar podría llegar a convertirse en un gran puerto. Pero para sorpresa de Owen, la bahía de Topolobampo tenía una gran profundidad, más grande de lo que él había pensado, y encontraba un canal profundo y ancho conectado con el Golfo de California, donde en su tiempo podía navegar cualquier barco, incluso podía caber toda la flota militar de los Estados Unidos. Ante esta situación y sorpresa, Owen expresó: ya no tendré sosiego hasta haber convertido a Topolobampo en uno de los mejores puertos a la altura de Nueva York. De ahí en adelante, Owen ya no pensó en otra cosa que no fuera haber convertido a Topolobampo en un gran puerto con ferrocarril, y junto a los anteriores proyectos estaba su colonia socialista, uno de los primeros ensayos socialistas en el mundo. Aparejado al desarrollo portuario, realizó el proyecto para establecer una gran ciudad, un sistema hidráulico y un desarrollo agrícola de primera. Pero la tarea no fue fácil, y solo un hombre con la preparación y la fortaleza de Albert Kinsey Owen, fundada en su carácter, en sus ideales y en su perseverancia, hizo que lograra convencer a gobernantes políticos y empresarios tanto en México como en Estados Unidos. Muchas veces estuvo a punto de lograr su objetivo, pero por diversas circunstancias logró que sus planes se derrumbaran y volvió a empezar.
Así luchó apasionadamente por su proyecto de Topolobampo y ese desarrollo agrícola. Finalmente, su proyecto socialista fracasó por las debilidades humanas, los egoísmos y las circunstancias. Hace 128 años, un 17 de noviembre de 1886, llegaron y desembarcaron en Topolobampo los primeros colonos estadounidenses, guiados por el visionario ingeniero Albert Kinsey Owen. Sin embargo, la mayoría de sus proyectos, a 128 años de que fuera fundado el puerto de Topolobampo, son una innegable y afortunada realidad que debemos de valorar y seguir apoyando. La vida de la colonia fue muy singular, con altas y bajas, naciendo esta, como ya se dijo, en 1886 y el sueño culminó en 1895 aproximadamente. La colonia socialista de Owen estaba dividida en las siguientes poblaciones: Topolobampo, Vegatón, La Logia y finalmente El Público y El Plat, las comunidades originarias de nacimiento de los Mochis, convocando este proyecto a un colono de más de 1.500 colonos. Es de destacar que Topolobampo nació con un importante auge cultural, debido a que los colonos, en su gran mayoría, eran gente muy versada en las distintas disciplinas del saber. Por ello, aquí existió una escuela equivalente a una primaria, con mejor nivel que la que existían en la región, una escuela tecnológica, un liceo, una biblioteca con 3.000 volúmenes, un periódico, el Credit Foncier, el primero del norte de Sinaloa, una orquesta de la familia Stanley, y esto era muy común, contar con disertaciones de conferencias, teatro, pintura, y algunas manifestaciones más del arte y la cultura, poesía, todo lo anterior plasmado por el magnífico fotógrafo de la colonia, Ira Killigan, que gracias a él contamos con un legado fotográfico extraordinariamente interesante. Si podemos decir que Topolobampo nace en 1886 y que los Mochis en 1903, 17 años de diferencia, por lo que con la mejor intención hemos manejado que Topolobampo es el hermano mayor de los Mochis, pero que ese hermano menor ha superado al hermano mayor, la cual no debe dejar de apoyarnos. Es indiscutible la influencia y el aporte que desde Topolobampo, y gracias a Owen y a sus colonos, ejerció sobre todo el valle y en especial sobre la ciudad de los Mochis, ya que Topolobampo, Owen realizó varios proyectos como el desarrollo hidráulico y agrícola, así como el puerto de Topo y el ferrocarril. Por lo que pienso que Mr. Johnston encontró la mesa servida o media servida, además de que por aquí llegó toda la maquinaria del ingenio azucarero de Johnston, entre varios aportes más. Topolobampo y los Mochis son dos comunidades intensamente identificadas y unidas por su historia, sus cercanías y sus amistades, por lo que podemos decir que son como los dos arbolitos que no pueden vivir separados uno del otro. Es necesario destacar que cuando nos visitan algunos familiares o amigos en Topolobampo, lo primero que hacemos es llevarlo a los Mochis para presumirle de la bella ciudad donde las palmeras tocan el cielo. Pero también es sabido que cuando los Mochis los visita, lo primero también que hacen es llevarlo a pasear y a presumirles a Topolobampo, al Baviri y al nuevo malecón, ese malecón que lo recorremos nosotros este domingo, lleno de carros. Cuidado, hay que tener mucho cuidado, mucha gente lo está visitando. Un día no muy lejano, los Mochis y Topolobampo estarán aún más unidos por el corredor comercial o industrial, donde la población crecerá hacia la costa, haciendo realidad el sueño de Owen, de la gran metrópoli que quiso establecer en Topolobampo, tal vez para no dañar las tierras que se habían contemplado para la agricultura. Es mérito de esta rica historia. Deseamos dirigirnos a usted, señor presidente municipal, licenciado Arturo Duarte García, y al Cabildo Omense en su conjunto, para pedirles a nombre de la comunidad de Topolobampo, como acto de verdadera injusticia y corresponder a esos lazos de amistad e identidad entre los topolobampenses y mochitenses, que debido a que el ferrocarril Kansas City México Oriente inició en Topolobampo y que por barco llegaron los rieles, los carros y las máquinas, y porque en Topolobampo desde 1902 hasta 1929 estuvo la redonda y la terminal de Kansas City México Oriente, por eso es necesario y justo que una de las viejas máquinas al vapor se instale aquí en Topolobampo, preferentemente a un lado de esta terraza del Centro Cultural, lo cual sería un justo y merecido reconocimiento al nacimiento del ferrocarril en este puerto aumense. Los Mochis
ya cuenta con 3 máquinas de vapor, y qué bueno, pero en Topolobampo le falta cuando menos una. También le pedimos, señor presidente, y señores del Cabildo de Ahome, que se establezca en este lugar el museo comunitario que tanto falta le hace a Topolobampo, ya que si no fue posible que fuera en la vieja aduana, ojalá y encontráramos su apoyo generoso para que el edificio adjunto al Salón Ohuira o esta terraza donde está el espectacular biplano Sonora sea convertido en el mencionado y deseado museo. Además que el biplano Sonora ya sea siempre de Topolobampo y que no se lo vayan a llevar a otro lugar como incluso ha sido propuesto. Ahorita esa parte es el museo que nosotros soñamos. Ya hemos mencionado que Los Mochis cuenta con un obelisco que rinde homenaje al marino. Por estricta lógica queremos que en Topolobampo también exista un lugar donde se rinda homenaje a los hombres del mar, no solo los marinos de la Armada de México, sino también a todos los humildes pescadores que con su esfuerzo diario extraen la riqueza de estas colonias y con su esfuerzo de estos mares y contribuyan a la riqueza de México. Recordemos también que aquí en Topolobampo se suscitaron importantes batallas entre 1913 y 1914, donde el valiente capitán Hilario Rodríguez Malpica y sus marinos mostraron el heroísmo en el barco El Tampico, donde además se dio el primer combate bombardeo aéreo naval del mundo, y donde el general Ramón F. Iturbe derrotó a las fuerzas del usurpador Victoriano Huerta. Todo lo anterior justifica la existencia de un obelisco en este puerto. Estos hechos meritorios deben de considerarse sin duda para que Topolobampo se le honre con la distinción de puerto heroico, como lo hemos planteado en otras oportunidades. Finalmente, tenemos el deber de agradecer el esfuerzo y el entusiasmo que las autoridades municipales encabezadas por el iniciado Arturo Duarte García hacen para que esta celebración de la Fundación de Topolobampo se lleve a cabo cada año y que los poderes municipales se trasladen a este lugar de las aguas del Gato Montés. Con ese efecto, se honra la memoria de Owen y sus colonos que hace 128 años fundaron este puerto, así como la memoria de las primeras familias de mexicanos que llegaron para quedarse atraídos por los trabajos del ferrocarril en 1902. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar al hombre que quiso superar y rescatar y darle justicia y progreso a Topolobampo, como es el licenciado Francisco Labastidas Ochoa, quien junto con el presidente Salinas hicieron el binomio que le dio el despegue y el progreso a Topolobampo. Tampoco podemos olvidar a otras autoridades pasadas que han tenido en sus manos amigas a Topolobampo. Luego de justicia, es sin el ánimo de querer quedar bien con nadie, reconocer el binomio Maloba Duarte, que con su visión, gestión y entusiasmo también le están dando un importante empujón y apoyo al desarrollo moderno del puerto, destacando entre otras cosas la continuación del funcional y bello malecón, que será una atracción turística y lugar de encuentro, y que los topolobampenses estamos obligados a cuidar y a proteger, así como las gestiones para la industria gasera de fertilizantes y algunas más. Con todo esto se complementa el sueño y la gran visión que hace 128 años tuvo el ingeniero Albert Kinsey Owen y sus colonos, y que en este 2014 dichas obras son objetivas realidades que vienen a beneficiar a Topolobampo, al municipio de Ome, a Sinaloa y a México. Muchísimas gracias por su atención. Este escrito que acabo de leer fue hecho por el profesor Carlos Ramón Cital García para el día 17 de noviembre del 2014. Como orador oficial del Ayuntamiento de Ahome, ya listo y en el acto, se encontraba cuando dieron otro nombre, el que sería el orador oficial, y en el último momento fue cambiado. No sabemos por qué sería. ¿Será que la Comisco es muy crítica y no le gustan a las autoridades que le digan verdades? ¿Será eso? ¿O qué otra cosa será? Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes.